Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diana Gallego y os presento el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a ver sobre cómo trabajar aquellas personas que tenéis un poquito de curvatura dorsal, ¿no? Que tenéis un poquito la chepa, ¿no? La posición esta de hombros anteriorizados. Entonces, vamos a ver en esta serie, por un lado, en el vídeo que os presento ahora, simplemente algunas notas teóricas que tenéis que tener en cuenta sobre las características de esta afectación y cómo trabajarlas. Y luego en los vídeos posteriores se van a ir dividiendo y os van a dar pautas específicas de trabajo que podéis llevar a cabo. Entonces, ¿qué es esto? La hipercifosis dorsal funcional. Hablamos de esas posiciones en las que se os va, ¿no? Esa posición rectificada en la que tiende a aumentarse la curvatura dorsal. Tenemos nuestra zona dorsal, ¿no? Pues tiende a aumentar esa curvatura dorsal, pero además se produce una anteriorización de la cabeza, ¿vale? Como queremos mirar hacia la vertical, pero mi espalda está redondita, lo que intento es mantener la vertical sacando la cabeza y llevando la barbilla hacia adelante. Además, se produce una anteriorización de los hombros, ¿vale? No solo se redondea la zona lumbar, sino que también los hombros se van hacia adelante. ¿Qué consecuencias tiene esto? Aparte de que evidentemente no es una posición demasiado cómoda ni demasiado adecuada, aunque vosotros los que los padezcáis creáis que es una posición en la que estáis descansando, no es así, se producen unas descompensaciones, ¿no? Por un lado, si mis hombros van hacia adelante, la musculatura que está aquí, que es el pectoral menor, tiende a retraerse, tiende a hacerse más cortito, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y llega un punto en el que llevar el hombro hacia atrás ya me supone un trabajo excesivo. Además, al llevar la cabeza hacia adelante, se produce un exceso de musculatura en toda esta zona de aquí, que si os ocurre, si queréis probar a palparos esta zona, veréis que hay algunos puntos realmente dolorosos. Además, se produce ciertas debilidades. Se produce debilidad en la musculatura profunda del cuello, se produce debilidad también en los extensores de la espalda, ¿vale? Y se produce debilidad también en los extensores de la pelvis, en los glúteos. Se puede producir también debilidad en la musculatura que va entre las dos escápulas, entre los dos huesecitos que tenemos aquí en la espalda, pues se puede producir debilidad, porque así permite que los hombros se vayan hacia adelante. Entonces, sabiendo esto, planteamos un trabajo específico. Este trabajo específico está basado, por un lado, en la concienciación, ¿vale? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo están nuestros hombros? ¿Cómo está nuestra espalda, nuestro cuello? ¿Vale? Entonces, un trabajo muy importante de concienciación, de si yo muevo aquí, ¿qué es lo que ocurre en otra parte? Porque como veréis, cuando empecemos a trabajar, se van a producir compensaciones muy importantes. Entonces, clave, concienciación. Trabajo de respiración, porque a través del movimiento de las costillas, como veremos, podremos evitar la compensación que muchas veces ocurre. Si yo tengo mi espalda redondita y quiero coger un objeto que está muy alto y no me da el hombro, lo que hago es compensar y arquearme arriba porque así llego a cogerlo. Entonces, con un buen trabajo de respiración, de bajar costillas, de cerrar, de contraer abdomen, puedo mantener esa posición estable y a partir de ahí intentar mejorar mi rango de movimiento. Vamos a trabajar el fortalecimiento de aquella musculatura, como hemos dicho, que está débil, generalmente en la cadena posterior, sobre todo de cintura para arriba, y vamos a estirar aquella musculatura que esté contraída, ¿vale? Entonces, estas son nuestras claves. Concienciación, trabajo de respiración, fortalecimiento y estiramiento. ¿Vale? Pues con esto terminamos. Iremos viendo las claves en cada vídeo. Espero que tengáis ganas, que estéis dispuestos a trabajar y que me comentéis cómo va vuestro progreso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.